Mamá, y tres, bebé apagado, bebé encendido, piloto automático, bebé encendido, bebé apagado. ¡Hija! 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 Venga, vamos a hablar con los pichuchis. ¡Buenos días, pichuchis! Venimos del desayuno, venimos del desayuno. ¿Este? ¿Qué quieres tú? A ver. ¿Qué quieres? Ah, los cascos. Bueno, pues venimos del desayuno. Y la verdad que no tenía pensado grabar hoy, porque se ha despertado Marco. No sé qué le pasa, en los primeros tres días súper bien, y de repente, da mami, que supongo que le pasa como a mí, que me despierto con la garganta súper mala y se despierta llorando. ¿Quieres rojos? Venga, vamos a poner rojos. Oh, ¿qué ha pasado? Y llorando, y llorando, y ¿qué te pasa, Marco? Y llorando, y llorando. Y yo lo paso fatal cuando él llora tanto. Porque de alguna manera acepto lo de los dos años y que tiene etapas y épocas y tal. Y luego como que dentro de mí me niego a aceptar que se comporta tan mal. No sé, que no se expresa, que no me dice nada, que no quiere nada, que he llegado a los dos años de mi hijo y no me doy cuenta lo que quiere y no le entiendo y no lo entiende nadie, pero vamos. Como Marco por la mañana, ¿cómo es, Ibesco? Llantos y llantos y llantos y no sabemos por qué. Y ya me está empezando a dar rabia porque ayer tuvo una rabieta horrible, ayer por la tarde, aquí. Y hoy por la mañana, y ya me empieza a dar vergüenza con los que están al lado. Porque a las 7 de la mañana hoy estaba llorando. O sea, y la gente está de vacaciones, ¿sabes? No creo que quiera ir a escuchar a mi hijo llorando. Y dirá, ¿qué le habrán hecho estos al niño que llora tanto? Pero es que se ha despertado llorando y no había manera de hacerle callar. Pero de ninguna manera, ni con tete, ni con llevarlo en la cama con nosotros, ni vamos a desayunar, ni quieres un té, ni nada. No había manera, ¿verdad, Ibescu? No había manera. Es que... ¿Quieres esos? Sí, muy bien. A ver cómo te los pones. Uy. Algo está mal, ¿verdad? Muy bien, Marco. Allá, mami. Bravo. Heidi. Malos. Vamos, chicos. No. No. Al otro, al otro. Al otro, al otro, Marco. Este, aquí. Aquí. Bien. Pero por dentro. A ver. Y este por dentro, mira. Así. Así. ¡Wow! ¡Ay! Pesa mucho. ¡Adiós, patos! ¡Adiós, patos! ¡Adiós, patos! ¡Adiós, patos de papá! Así, claro. Las zapatillas ahí y ahí. ¿Vas a Johnny, papá? Patos en la cama. ¿Patos de papá? ¿Te los vas a poner tú? Oh, te he caído. ¡Hala! ¡Hala! ¿Los patos de papá? Uy. Y son muy grandes. A ver si este bebé quiere cagar para poder ir a la piscina. Que el otro día nos fuimos con él a la piscina antes de que se haga caca, después de comer, y se cagó en la piscina. O sea, se cagó en el pañal de playa, pero... Uy, así. Pero de repente veía así algo escurriendo y digo, no puede ser, me muero de la vergüenza. Y nada, y salió corriendo Leo a coger una toalla y le envolvemos. Fuimos con él y le hemos cambiado ahí en un cheslón. No fue tan fatal la cosa, ¿sabes? O sea, fatal hubiera sido que tendría que recoger la mierda de la piscina. Uy, se le ha caído.
vaya, 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 vaya. ¿Qué tal, chicos? Bien. ¿Al final se animó? Sí, poco a poco, le ha costado. ¿Qué ha pasado? Está calentita el agua. Estaba más caliente la otra piscina. ¿Cuál? La que fuimos, la grande. ¿La de ayer? En la que lloró, claro. Tenía que jugar un poco para animarse. Sí. Chuchis, ya estoy comiendo mi última comidita aquí en el hotel. Y estoy hambriento. ¡Ay, qué gusto verle comer, por favor! Mi niño bonito. Y es un poquito tarde, son las 2:30 casi. Comemos un poquito tarde hoy para que se eche la siesta tarde. Porque tenemos vuelo la mañana siguiente a las 3 de la mañana. O sea, no, a las 3 no. Tenemos que salir a las 3 de la mañana de casa. Del hotel, digo. Estoy malada de hambre. ¿Está rico? Salchicha, qué rico. Y paella. Y croqueta de queso. Papá se ha cogido hamburguesa. ¿Y qué más tienes por ahí? ¿Costilla? Costilla, fingers de pollo. Ole. A ver qué me cojo yo. Y casi se me olvida grabar. He cogido dos alitas. Un finger de pollo, ensalada de patata, que no la he probado nunca. Fabada de todos los días. Me encanta. Es chili con carne, ¿no? Sí, con carne. Claro. Pero está buenísimo, es como un puré de carne con fabada y a mí me encanta. Pero bueno. Se quiere despertar, no sabe cómo. ¿Y esa siesta que os habéis echado? Es porque mamá aquí ha cotillado el móvil. Hola. Hola. ¿Habéis visto cómo se ha dormido en la mesa? Qué fuerte, ¿eh? Qué risas nos hemos echado. La segunda vez en las vacaciones que se ha dormido en la mesa. Que hay tantas almohadas aquí y a él le gusta también como a mí las almohadas. ¿Qué hago con la almohada? A ver. Al suelo todo, ¿no? Como siempre, al suelo todo. Oh. ¿A dormir así sobre la almohada? Salta, 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 mami, salta, mi amor. Capo. Ci faccio papà? Facci nani? Papà, facci nani. Io se vedo come faccio Marco nani. Come faccio Marco nani? A ver. A ver, cogela, venga. Cogela, hijo, cogela. Ah, yo faccio Marco nani, claro. E si come ronca Marco? Jejeje.
A Nani con Tati. Mi niño. Bueno, en estas vacaciones le hemos mimado muchísimo con el Tete porque hemos tenido bastante problemas con él de llorar, de no dejarnos cenar, de... no sé. Hemos tenido dificultades. O sea, lo que parecía ser precioso en los primeros días, los últimos 2 días han sido horror. Horror. Nos ha metido el terror, Marco. Eso de no poder... ¡terrorífico! De no poder ni siquiera gritarle un poco, ¿sabes? De meterle un poco de miedo con alzar la voz, porque claro, molestas a la gente y te miran raro, ¿sabes? Y luego dices, estaré loca gritándole y esas cosas, la gente no lo hace, o sus hijos son perfectos. Y luego le enseñaba a Leo unos ejemplos. ¿Qué tal, Yubi? Habían unas niñitas, bueno, había una niña en especial, me decía, mira qué bonita con sus padres ahí tumbada en el cheslón, cómo duerme con sus papis y no sé qué. Y el día siguiente la estábamos escuchando, gritando por ahí. Y luego hoy, Marco igual, por la mañana se ha portado fatal. No quería meterse en el agua, lloraba, se quería ir todo el rato en otros sitios que no sea la piscina. Y después de haberle regañado un poco y tal, se tumbó en el chislón y se puso a dormir. Que quería dormir. Y digo, mira, ahora te mira a ti la gente y te dice, oh, qué bonito ese niño, que bien se porta con sus papis ahí tumbado en el chislón. Pero no sabes lo que han hecho antes y por qué se ha tumbado el niño antes. Así que vamos a dejar de hablar de otros y que todo nos parece tan bonito del exterior, de otra gente. Tenemos que intentar ser mejores. Igualmente. Son las 4:24 y me acaba de escribir Georgiana Altuve. Besos, guapísima, gracias por comentar. Bueno, pues nada, que tenemos que salir a comprar algo que nos hace falta, y luego volvemos al parque con el niño a cenar, que yo creo que vamos a cenar bastante tarde hoy, ya que Marco se ha despertado tarde, no sé. Y nos vamos a casa, pichuchis. Hoy es el último día, madre mía. Voy a echar de menos las piscinas, la buena comida, buenísima, es Dios, la comida es buenísima. O sea, si es alguien ve este vídeo y porque quiere irse a Tenerife de vacaciones, por favor, vete a este hotel, es la caña, ¿verdad, Yubi? ¿Verdad? Es muy muy chulo, muy chulo. Las instalaciones son muy bonitas. Comida súper, súper rica, todos los días distinto, pero es que tiene mogollón de variedad. Los postres me han flipado, o sea... Tengo que pensar cuando llego a casa, que me da que he cogido unos 4 kilos. flipo con la cantidad de gente que hay y aún así está... O sea, al final del día aún así está todo súper limpios. Que ahora también cuenta también que... Supongo yo que la gente es bastante educada. Las habitaciones impecables, la limpieza, pero es que te coloca hasta el cepillo de pelo y de dientes así. Y no sé, si me deja una zapatilla en la habitación, te los coloca todos donde están todas las zapatillas. O sea, de verdad, o sea, está todo súper, 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 súper chulo. La gente muy, muy amable, pero es que no he encontrado ninguna persona del personal que te hable normal. No, normal no, te habla súper dulce, o sea, te habla súper bonito. Es como que eres la reina, ¿sabes? O sea, todo lo que quieres puedes tenerlo, o sea, dentro de lo que incluyes tú, todo incluido, ¿sabes? Y no sé, de verdad, o sea, si queréis pasar un buen rato con vuestros hijos, porque claro, este es un hotel destinado a más que nada familias con niños, con bebés, porque hay muchos entretenimientos para los niños y también para adultos, súper, súper bonito. 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Y papá? Venga, ¿y papá? 1, 2 y 3. ¡Ya está! ¿Ha visto? ¡Uy!
papá. ¿El de baño? ¿Estaba por ahí? No, ¿Dónde está la nariz de Marco? ¡Aquí! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Príncipe! ¡Bienvenido! ¡Ven aquí, vaya príncipe! ¿No piensas que te ponga crema? ¿No? ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos! ¡Un piececito bien de crema! Y el segundo, muy poquita crema. ¡Crema, crema! ¡Crema para este bebé! ¡Crema para este bebé! ¡Crema para este bebé! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí que te la fondulet! ¡Mira ahí que te la fondulet! ¡Ven aquí, pelo loco! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, calcetines, zapatillas. Nos hemos quedado solitos en el parque. Ah, mamá, papá y Paco. Y Paco. Tenemos otro bebé, por cierto. Tenemos un bebé Paco. Antes era Capo, ahora es Paco y todo es con P. ¿Verdad, Paco? Que los demás ven todo un ratito al parque con el niño y se le estaba diciendo a Leo que me estoy muriendo de hambre. O sea, dos por tres, quiero comer algo. O sea, es que no paro de comer. Bueno, pues estando aquí en el parque. No paro de comer, o sea, cada dos por tres quiero algo, quiero ir a ver lo que tienen. Pregunto qué hora es para ir a comer, a cenar. En casa lo voy a pasar. Vamos a volver a meter esto mientras. Ya, mami. Muy bien. Toma. Cuadrado, naranja. Ahí estás. Pero no hay que levantarlo. Ponlo aquí. Allá, mami, ya te sale la chacolo. Muy bien, muy bien, muy bien. Así, así, así. ¡Bravo, Marco! ¿Quiere correr? ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Niño! ¡Niño guapo! ¿En ojos? ¿En ojos? Venga, vamos a ver en ojos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Vamos aquí! ¡Marco, mira! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Aquí, aquí! ¡Marco! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Muy bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos añadiendo cosas para el desayuno, chicos. Hemos cogido leche también. Y, oye, por la mañana cuando nos vamos, podemos calentarlo donde el cambiador. Pero tiene microondas antes de irnos. ¿Dónde? Donde el cambiador, donde el parque de ahora.
Toma, dibujos. Bueno. No se ven tan mal mis labios. Jolín, estoy cansada, ¿eh? Y si le ponemos a Marco dibujos y nos dormimos. Ay, ¿por qué Marco no va a querer dormir ahora? Encima es que es súper temprano. Son las 9, ¿verdad? Las 9. Pero claro, es que nos tenemos que despertar, si dormimos, a las 3 de la mañana. Tenemos al avión a las 6 y tenemos que salir de aquí a las 3. Bueno, a las 3 nos despertamos, a las 4 estar en el aeropuerto. ¡Oh, qué paliza de viaje! Cuando te vienes, dices, bueno, no pasa nada, un día no sé qué, pero cuando te toca el día de ida... Va a ser una paliza, pero bueno. Yo lo aguanto, a mí me da igual, pero... El niño mental que... El niño... Vamos a trastornar un poquito. Las 4:30. Pichuchi despierto. Estoy quedando en el hotel. No, estoy soñando todavía. En el aeropuerto. Desayuno de hotel. Con la bolsa de la lavandería. Cortesía de la lavandería. Dios. No, esta cara no me la grabes. ¿Ya, gata? ¿No me ibré? Date. Oye, el señorito. No lo puede coger. A papá, a papá, a papá, a papá, a papá, a... No, papá. No lo quiere. Cómo se enfada, O sea, esto es flipante. ¿Quieres? Ay, di papo croissant, mami. Te has quedado sin desayuno. ¿Cómo es que lo pague? Es raro que coma él a esta hora. Y encima croissant, que no le gusta. Este niño cambia como el viento. Bueno, ¿qué nos queda por aquí, Vesco? Un poquito de bollo. Un poquito de cake. Ah, mira, esto es más como el brownie. Por si quieres. Oye, nos hemos quedado con las pulseras. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Un regalito para papá? A mí no, a mi nene. ¿Mi nene? ¿Qué me ha regalado mi nene? Nene. Eres el mejor papá del mundo. Papá. Papá, mamá. ¿Das un visto a papá? ¿Besito? Está muy bonito. ¿Te gusta? Mucho. Uy, es muy bonito, ¿eh? ¿Sí? Ajá. Joder. ¿Está muy bonito? Está muy chulo, además muy fino el reloj. ¿Te gusta la foto? Sí. No sabía qué foto poner, que se vea así más colorida. Ya, está muy bien. Pero no has visto que pone algo por detrás. Y el padre de 2019, papá y Marco. Waterrey. Está chulo, ¿no? Está muy chulo. Me gusta mucho. ¿Te acuerdas que el año pasado, cuando te hemos regalado las camisetas, te había dicho, te iba a regalar un reloj con foto personalizada? Mm. ¿Sabes? Te gusta todo el show, me hubiera encantado. Claro. Y digo, bueno, para el año que viene. 9,